I've been waiting for you, Doctor. Now, I will show the glorious achievement of what the world's leading scientist, Professor Gerald, has created. Que no tiene forma de falo tampoco esto, ¿sabes? El rayo láser. Que por fuera parece la nariz de Eggman, pero por dentro. Mira, es que es un falo. A weapon capable of destroying an entire planet. Codenamed the Eclipse Cannon. Codenamed el cañón fálico. Was this my grandfather's legacy? But it's been deactivated for some time now. Tiene que funcionar con Chaos Emerald, es que no puede ser otra forma. Todo, en los juegos de Sonic todo funciona con Chaos Emerald, pero todo. Yo no sé, no deben comer la comida caliente y nada, pero no deben tener Chaos Emerald todo el mundo para hacer que funcionen los electrodomésticos, porque yo creo que todo funciona con energía, con la energía de las Chaos Emerald. Then you have the ultimate power of destruction to use as you please. And then the world could be yours. Sounds like a plan. I like the way you think, Shadow. I will get the Chaos Emeralds. Use the machine to dominate the world and build a legacy of my own. Do you really think it will be that easy? ¿Y cómo ha llegado hasta ahí? Porque me han tenido que superar una fase para llegar, pero Rus, ¿no? How about making a deal? Sí, yo tengo otra idea. ¿Por qué no te metes donde no te llaman? When you grabbed that huge emerald, you said something about a reaction that it may have with the Master Emerald. Ustedes no tienen la verde, la gris, que no han puesto por algún motivo en la máquina todavía. Porque es la que utiliza Eggman para activar la máquina de Shadow, que también funciona con Chaos Emerald. Y de repente otra azul que se acaba de inventar Rus, que se la ha sacado del culo, por cierto. Okay, then, it's a deal. I don't think we've been introduced. I'm Rouge the Bat, but you can call me Rouge. Me llamo Rus, pero puedes llamarme Rus. Pues no, quiero llamarte Antonio. Ah, oh, esta escena es la polla. Aquí en plan comando. My idea of a vacation. How can you be sure your intelligence reports are correct? Why would the Chaos Emeralds be here on the island? Are you absolutely sure? Well, believe what you want to believe. Very well, very well. Let's discuss how we are going. Claro, la música y todo, es que van en plan comando aquí. Sneak in the base without being detected. Then Shadow will. ¿Qué la idea? Es que Eggman va primero para llamar la atención y que el resto no los descubran. Pero al final el resto los descubre. Pero bueno, sé que la fase de Eggman sirve para bien poco. Only have 30 minutes to pull this mission off, and we only get one try, so don't fail me. Ya está, esta partida es lo más. Mira, ya tengo un perfecto. Aquí esto es nada más que para farmear puntos. Claro que el hacérselo con rango perfecto, con rango A cuesta más, pero vamos. Y venga, combo de 11, otro combo de 11, combo de 8. Y estos además con muchas partes para que te entren. Y aquí tenemos esto, por Dios. Ahora ya tengo el cañón y la caja, chao. Si quieres, vale. Y esta es como la partida justo que viene después de Sonic, la de... Qué bueno soy con los nombres ya. Que el caso es que hay fases, son como el acto 1 y acto 2 de los Sonic antiguos,
pero con personajes distintos, de distintos bandos. No porque una fase la haga Sonic, luego Shadow tiene que tener una parecida, pero más difícil. ¿Tú de dónde sales? ¿No tienes que salir hace un rato? O sea, no porque Sonic juega una partida, luego tiene que jugar la Shadow en su historia un poco más difícil, sino que es totalmente distinto. Eggman, por ejemplo, la partida anterior que he jugado con Eggman, Tails tiene una, tiene la similar en su historia, pero aquí la similar a esta la tiene Sonic. O sea, no tienen por qué ser todas... Bueno, vamos a seguir lucrándonos a puntos. Ya deja de saltar, hombre, en un momento. Mira, me he dejado uno ahí en medio y me ha faltado antes del combo para perfect. Esto es que se lo dejan regalado. Es que me he cargado yo tres barcos de estos militares. Así llenos de tropas. Oh Dios, uff, menos mal. Que puede hacer lo de los globos. Que también los accesos son están de puta madre. Porque aquí cuando tenga que ir una carretilla elevadora de estas llevando suministros lo va a pasar mal también. Porque ya me dirás tú a dónde llevan la mitad de las plataformas estas encima del agua. Entonces mira, tú pones una cartilla elevadora, vas por aquí, ya no puedes llegar a ninguna parte. Casi me jode la caja esa. Nada más puntos. Se van cabrones, es que a veces pensaba que era invulnerable, pero se ve que no. Así. Nada, se escribe que así, ¿no? A ver, tiene que haber una caja aquí, mira. Ey, espérate. Un fénix. Que no queda para nadie, así que bueno, le dan por culo. Hombre, un guepardo. Creo que me están disparando, pero llámame loco. Y ahora el chao está aquí. La del chao perdido, la tercera misión. Pero como no tengo nada, yo creo que ya le disparo bastante a la gente. ¿No había una caja chao por aquí? No, eso era en la fase de Sonic, me parece. No son tan jodidamente iguales. Al final no consigo llegar con anillos. Ya siempre me los roban al puto final. Es que mira eso, le disparo las balas pero el tío se libra y luego al final me la consiguen clavar. Espérate, ¿qué he cogido? Madre mía, no he cogido una mierda y cosas de nadar además. Quiero coger de fuerza para que me suba el rojo, pero no. Bueno, así rango A. Porque por hacer combos y hacer una puntuación así bastante tocha. He hecho 29.000 a base de dispararle a los robos inmóviles. Que la verdad es la partida más fácil. Nada más que a no sé que te caigas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Para el rojo nada, va a empezar. O sea, para el rojo, para el malo. A ver, pues, bueno, otro puto cordero. Tú fuera, maldito. Pues a ver, de correr, venga. Voy a darte esto. Oye, es un guepardo conejo. Le ha dado todo menos las orejas. A ver, el de nadar. Te voy a tener que dar cosas muy feas, a ver qué sale. Primero te voy a dar esto. La horca esta, lo que sea. Claro, es que lo sabía, le ha dado la cola. Yo te voy a dar mierdas de estas. A ver si te quitan la cola, sí, perfecto. Por eso la cola esa me cae mal. No te duermas. Toma antes de dormir.
tienes que subir un puñetero nivel. Toma la fruta que está ya empezada. Y tú también. Pero una empezada, no una nueva, que tú sí que comes bien. Madre mía, te falta todo el nivel todavía. Pues te voy a cebar, creo que los voy a dejar los dos a nivel 100 de comida ya. Pero ya. Se la deja a medio. No te atreverías. Tú no serás a dejarte comida en el plato tampoco. Vale, así está mejor. Muy bien, como recompensa te has ganado otra fruta. Ya este está un poco triste porque está hinchado. No tenía ganas de comer y le he hecho comer. Eso tampoco es bueno, pero da igual. El caso es que le suba la estamina de una puñetera vez. Que ya va siendo hora que evolucione, que están tardando un montón. No. 4 puntos, pues 4 puntos que te voy a dar de comida. Ahí van 2, me falta 1. Espera, te voy a darle de comer a este mismo también. Lo siento, pero no cuela. ¿Qué le falta? El rojo creo que no le he dado. Está durmiendo, nada. Bueno, creo que ya debió subir el punto que le faltaba. ¿Eh? Será desgraciado. Ahora sí. A 113. Muy bien. No te deprimas. Vale. Con un poco de suerte, dentro de poco evolucionarán ya. Tengo entendido, o creo recordar, que era al 100 cuando ya podían evolucionar. ¿Vale? Que no te deprimas. Es que lo he cebado, obviamente. Bueno, venga, vamos a seguir.